los aplausos. A ver, ¿dónde están los aplausos? ¡Fuerte! ¡Eso! Bienvenidos, Wilson. Bienvenidos, Paola. A este día. Este día es un día muy especial. Y lo estamos inmortalizando junto a nuestros amigos de la productora Yauli, Producciones Yauli. Todos estos bellos momentos, claro que sí. Los mejores eventos de La Paz y de toda Bolivia. Yauli Producciones, sí. Siempre presente, claro que sí. Sonreír, Wilson. Eso. Eso. Es un día muy importante para sus vidas, para los flamantes esposos, y para esto tenemos que estar siempre acompañándolos y apoyándolos con los aplausos en esta tarde muy especial. Vamos a nombrar también a los padrinos de religión y civil, el señor Freddy Álvaro Quispe Cama, claro que sí, la señora Patricia Aparicio Mamani, y también a los padrinos de torta, al señor Rubén Churata Cama, a la señora Rosemary Tintaya Quispe. Y también vamos a nombrar a los padrinos de conteo de regalos, al licenciado Edwin Mamani Limachi y también a la licenciada Susi Ezera Lovera, claro que sí. Un saludo muy cordial para todos ellos, una tarde muy especial, un detalle muy importante, los flamantes esposos ya están presentes junto a nosotros y pues este primer vals queremos que lo dancen ellos en esta tarde especial. Al ritmo y al sabor de Esencia Real. En esta linda tarde. Ahora sí, este vals suena y dice así.
aplauso fuerte, fuerte ese aplauso. Son nuestros amigos de Yauli, inmortalizando esos momentos tan especiales. Eso, qué bonito. Falta algo. Una foto con un beso. Eso. Ahora sí. Ahora el beso, vamos. Vamos, el beso. Eso, vamos, eso. Sin miedo. Eso, qué bonito. Que viva el amor. Hubiésemos querido beso con lengua hasta el pescuezo, pero está bien así. Oh. Ahora sí, vamos y vamos a invitar de esta manera a los padrinos de religión y civil, al señor Freddy Álvaro Quispe Cama, por favor, y a la señora Patricia Aparicio Mamani, por favor, al centro de este tremendo salón. Un fuerte aplauso. ¿Dónde está el aplauso de toda mi gente querida? ¡Eso! Este vals suena y dice así. Vamos, sonría, diga whisky. Si no hay whisky, diga pesque. No importa. Que se noten los dientes, vamos. Eso, claro que sí. Qué bonito momento, junto a los padrinos de religión y civil, junto al señor Freddy, junto a la señora Patricia. Ahora sí, vamos a invitar a los padres de ambos, claro que sí. Primeramente vamos a empezar por las damas. Empezamos con los padres de Paola. Vamos a invitar al centro del salón al señor Clemente Carrillo Arratia y a la señora Elvira Jesús Aguanca de Carrillo. Por favor, ahí están los papás. ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está toda la familia Carrillo, la familia Aguanca que está presente también acompañando a los flamantes esposos? Ese aplauso, qué bonito. Este vals suena y dice así. Thank you.
Casi. La dicha inmensa, la felicidad de los padres al ver que los hijos están cumpliendo un sacramento muy especial como es el sacramento del matrimonio. Ahí está también la dicha muy inmensa de los papás y que quieren compartir también ese momento especial junto a los flamantes esposos. Vamos a invitar al centro del salón al señor Nazario Churata Calla y a la señora Otilia Cama Quispe, por favor, al centro del salón para danzar este vals junto a los hijos. ¿Dónde están los aplausos? Ahora sí, eso. No se me canse, por favor, los aplausos. Eso. Este vals suena y dice así. Los aplausos, por favor.
Nos juntamos un poquito más. Eso, nos juntamos un poquito más. Una fotito más. Eso, más juntitos, por favor, toda la familia. Qué bonito, qué bonito. Seguimos, vamos a hacer una consulta. Si están los padrinos de torta, ¿están presentes? ¿Ya están presentes? ¿Están presentes? Ahora sí, vamos a bailar este vals también. Vamos a danzar, perdón, este vals junto a los ahijados. La invitación muy especial para el señor Rubén Churanta Cama y la señora Rosemary Tintaya Quispe. Tremenda torta. Un aplauso, por favor. El que no aplaude no tiene su rebanada de torta, por si acaso, ¿ah? Tenemos que aplaudir esta tarde. Si aplaude más, doble rebanada, por si acaso. ¡Seguimos! Una fotito, por favor, pero junto a la tremenda torta, por favor, una fotito acá. Véngase acá. Por favor, vamos a rogar a los padrinos. Véngase acá delante del escenario, por favor. Vamos, ya vamos a hacer el brindis también. Vamos a prepararnos. Esa fotito al lado de la torta. Tremenda torta. Se rajaron los padrinos. Vamos a invitar a los amigos gastronómicos a que pasen con esa copita de champán para brindar en honor al feliz matrimonio de Wilson y Paola, Paola y Wilson, claro que sí. Nos ponemos a los costaditos, nos abrimos por el centro y ponemos nuestras manitos. Claro que sí, ¿eh? Eso, eso. Muy buenísimo. ¿Dónde está el aplauso? Por favor, nuevamente para los padrinos de torta. Claro que sí. Querido Wilson, Paola, vénganse acá, por favor, al centro de los padrinos. Nos acomodamos, por favor. Vamos a prestar el micrófono. ¿Dónde están nuestros amigos de sonido? Por favor, vamos a prestar un micrófono.
ahora sí, estamos ya listos. Todos tienen el vasito de champán, ¿están? ¿Todos completos? Claro que sí. Vamos a empezar con unas palabras, vamos a rogar que vienen unas palabritas en esta tarde muy linda, muy especial, un sábado único, hoy 25 de marzo. Pues estas palabras a cargo del padrino de religión, el señor Freddy, en esta tarde tan especial. Muy buenas tardes a todos. Agradecer antes por su presencia. Gracias, tíos, compadres, hermanos, amigos, primos. Gracias por estar presente en este día muy especial para mi hijado. El día de mi hijado ha contraído matrimonio, ha formado una familia. Ahora ya pertenece al lado de los casados. Ahora ya, como marido y mujer, han construido un hogar. Por eso estoy muy agradecido a todos ustedes por estar presente. Y por tal razón, creo que le dan es una copa que representa la virtud y prosperidad para los hijados y también que Dios les otorgue mucho amor, salud y sobre todo mucho bienestar para su familia. Salud. Ya va de tiempo, Carmen. Sí, sírvense, sírvense ese vasito. De a poquito vamos a ir terminando todos estos vasitos, claro que sí. Ahora sí queremos escuchar también las palabras de la madrina, de la señora Patricia Aparicio Mamani, claro que sí, en esta tarde tan bonita, junto a los flamantes de esta zona. Una palabra, por favor. Buenas tardes, directores sociales, amigos, primos, compadres, tíos. Muchas gracias por estar presentes con tan especial. Pues solo decirles que Dios nos bendiga y fortalezca siempre este nuevo hogar que hemos empezado desde el día de hoy, que ha tenido mi compartimiento con todos nosotros. Espero que lo pasen bien, que bailen, disfruten, siempre con alegría, con tranquilidad. Darles gracias nuevamente y muchas felicidades por haber venido a casa. Seguimos con el vasito, vamos, pacientes, los vasitos, se volvieron a llamar. Vamos a escuchar también las palabras de los papás en esta tarde. ¿Dónde está el señor Clemente? A ver, ¿dónde está el señor Clemente? Véngase, véngase para acá, vamos a hacer acoplarnos. Una palabrita, por favor, señor Clemente, a todos los invitados. Ahí están los compadres, ahí están los hijos también. Unas palabritas en esta tarde tan bonita. Bueno, en primer lugar, yo les agradezco a todos los familiares, hermanos, hermanas, primos, primas, y a los cuñados, a todos los familiares también que están presentes, también del padre de novio. Les agradezco el padrino, los novios, a todos realmente, ¿no? Les agradezco infinitamente. Yo en esta tarde quisiera compartir con ustedes, con todos ustedes, ¿no? Pasar una linda tarde, ¿no? Eso sería una palabra, muchas gracias. Qué bonita palabra, sí, me imagino muy emocionado también el papá. Como estamos por este lado, vamos a aprovechar. Don Nazario, véngase por favor, vamos a repetir también unas palabritas en esta tarde tan bonita junto a los hijos, para todos y cada uno. Una palabra, por favor. Bueno, primeramente, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, invitados a este evento que es ya mi hijo, ya. Que hoy para adelante ya está casado, ¿no? Lo cual, bienvenidos, pues, se les agradezco a todos, ¿no? Y nada más, nos quedamos bien, que no haya problemas, que no haya nada, ¿no? Pues ya nos seguimos. Bueno, ese es una serie de palabras. Eso, Rosario, qué buenas palabras. Como hace rato decía, ¿no? Ya ha pasado al banco de los casados, ¿sabes? Don Wilson. La señora Paola, ahora sí, de ver en adelante, ya vamos a ir
eso nomás. Ya me tocó hacer un yeso, como en la pelea semana. Ahora sí. Vamos a seguir con las palabras. Ahí está también las mamás. Ahí están las mamás. Vamos a leer las palabras de la señora Elvirita. Véngase, la señora Elvirita acá. Vamos a leernos la palabra a todos los invitados, agradecer, porque ellos se han sacado un pequeñísimo de su tiempo y para venir y compartir la felicidad de los hijos. Una palabrita, por favor. Muy buenas tardes. En esta tarde les agradezco a los padrinos, hijos, ya es ahora casada Paula, ya es Paula, estudia Paula. Oh, es lo mismo. Y les agradezco a todos mis hermanas, mis cuñados, a todos de parte de mi hermano, mi familia, a todos les agradezco que han venido también hoy día. Lo pasaremos todos en este día. Gracias. Eso, doña Virita, que tenga palabras. Ahora sí también la señora Valeria, que hace por favor una palabrita. Vamos a dirigirnos también a todos los amigos, amistades que esta tarde también se vinieron, me imagino también de lejos se vinieron para compartir este momento. Véngase acá, una palabra, no coma el micrófono. Eso, ahora sí. Doña Tati, una palabrita, por favor. Buenas tardes, queridos familias, hermanos, hermanas, tíos, tías, compadres, y también padrinos, mis hijos, que quisiera un día bien que se quedaran. Gracias que me han acompañado por hoy día. Gracias. Gracias. Eso, eso, es la emoción muy grande, claro que sí. Pero los padrinos de toca también. ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde está el señor Rubén? ¿Dónde están los Rubén? Mira, se escapó. Quiero bailar, Demi, quiero bailar en la paseña ya. Ahí vamos. ¿Dónde está? Ahí está la cosa de representación esta tarde. La señora Rosemary, por favor, venga a hacer por favor unas palabritas para sus ahijados en esta tarde tan bonita. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los presentes. En esta ocasión lo único que puedo decir es ahijado Wilson y ahijada Pau, que sean muy felices, disfruten su fiesta. Muchas gracias a todos los invitados, hermanos, primos, tíos, tías y amigos. Muchas gracias. Ahora sí, es el turno de nuestros anfitriones. Vamos a empezar por las damas. Vamos a empezar por Paola. Doña Paola, ahora sí. Esta palabrita es dirigida para todo el público, para todos los amigos, familiares, tíos que aquí están presentes, y también para sus padrinos. Y en último, una palabrita por el amor de su vida. ¿Sí? Por favor, ahora sí. La palabra es suya. Muy buenas tardes, primeramente, tanto a todos los invitados en general, tíos, tías, primos, hermanos, muchas gracias por venir, por asistir y aparte por celebrar con nosotros el bello momento que estamos pasando en nuestra etapa de nuestra vida. Muchas gracias, espero que la pasemos muy bien, que sea todo lo mejor. Muchas gracias. Así bonitas también. Ahora sí, con todos ustedes, Don Wilson, unas palabras para todo su público. Vamos a cerrar contigo. Pues la verdad, queremos escuchar una palabra de ti para los invitados, para los padrinos, para tus papás y, en último, para el amor de tu vida. Buenas tardes, familia, primos, tíos, tías, hermanos y a todos los invitados. Agradecerles por acompañarnos en este día tan especial que es para mí y mi esposa. Quiero agradecerles
por sacarse el tiempo y venir, ¿no? También quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, a mi suegro, mi papá Don Clemente, mi mamá Elvira, a mi madrina Patricia, a mi padrino Álvaro. Quiero agradecer por acompañarme y en este tiempo me han estado guiando siempre, pues quiero agradecerles, decirles gracias por estar a mi lado y espero que esta hermosa tarde organizar algo bonito, espero que sea de su agrado y que siga la fiesta. Pues solo te puedo decir gracias por estar a mi lado, hemos enamorado 8 años, de lo cual sigo de todo como un noviazgo y estamos dando un paso más adelante. Y como siempre vos que saliendo adelante, ¿no? Gracias por apoyar en las buenas y en las malas y siempre vos a mucho. El beso tiene ahora para ver un beso, por favor, un beso. No voy a poner ponerme en el centro, ahora sí. Eso, ahora sí. El beso ahora sí, hasta el presupuesto la tengo, por si acaso. ¡Eso, que viva el amor! ¡Qué bonito! Ahora sí hemos culminado con todo eso preparado para este día tan especial. No sé que muchos quieren bailar, quieren mover el esqueleto. Ya se han preparado pasos, entonces también nosotros desearles todo lo mejor, mi querido Wilson. Ahora, pues, hemos venido para alegrar esta tarde los corazones de todos los amigos. Gracias por la preferencia de siempre. Pues mil felicidades, que Diosito bendiga y que la mamita de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, les colme de mil bendiciones. Ahora sí, porque quieren tomarse un poquito, pueden tomarse un poquito con los flamantes esposos. Están nuestros amigos de Johnny también, de los mejores amigos de